Boca se quiere apoyar en el disparo de Silva, pregunto. Sánchez Miño al lado, pelota para Silva, el uruguayo, el arquero Pozo. Ahí está el rebote, insiste Chiqui Pérez, pero no, offside no vale. Habrá tiro libre para Colón, le pegó fuerte el centro atacante de Boca. Había ido con poca convicción el Chiqui Pérez y era porque había visto al juez de línea levantar la bandera. Ahí está el remate de Silva, muy fuerte. Una gran reacción de Pozo, estaban adelantados tres jugadores de Boca. Picó la pelota, se hizo una pelota muy difícil y una muy buena respuesta de Diego Pozo. Prefiere de todas maneras, otra opción, toca atrás, pasa Uribarri, ahí está, Orión, magnífico, magnífico, el arquero de Boca, excepcional, Orión, Orión salva a Boca de lo que era casi la caída de su arco, bien por Agustín. La hizo bien Uribarri, fue muy buena del defensor en proyección, vean ustedes cómo va a ganar la posición. Porque hace una jugada, aquí arranca, acelera, no llega el jugador de Boca y tapa a Orión, una situación clara para Colón. Vean ustedes cómo aparece Uribarri, ahí está. Muy buena. Control, remate de zurda y gran respuesta del arquero de Boca. Una vez más, Orión. Señores, se viene el tiro de esquina. Atención, porque va a buscar Martínez. Saltó Silva, no pudo cabecear. Primero lo cerraba Romero. ¡El disparo! ¡Qué buena intervención de Pozo! Apareció para rematar Zárate. Esta vez muy bien el chico. Impresionante el arquero. La sacó con la mano izquierda. Fue Paul Fernández al final el que remató. Paul Fernández fue el del disparo, disculpen, y bien por Pozo. Se va a venir el tiro de esquina. Sánchez Miño abajo, no podía. En el anticipo Chiqui Pérez, otra vez Sánchez Miño, allá va al centro, entró Silva que no puede. El rechazo queda, Martínez, palo. Se salva Colón, viene Sánchez Miño, está Sánchez Miño, está Sánchez Miño, centro. Y la viene a buscar otra vez Martínez, tremendo, remate al palo. Esta es la que saca el remate de Guillermo Fernández, de Paul Fernández, con la mano izquierda, Pozo. Y acá está el rebote, miren qué remate de Juan Manuel Martínez. Impresionante. La pelota da en el caño derecho de un arquero que ya estaba vencido. Ahí está el derechazo. Y casi el primer gol de Boca que ha hecho más que Colón. A ver, ¿con quién va Pitana? A ver. ¿Está echando alguien? Con alguien del banco de Colón. Al Flaco Morán. Al Flaco Morán me parece. Al Flaco mismo, sí. Engancha el burrito, lo pone a correr a Zárate. El centro va y está, es bueno. Cierra y no puede Colón, le queda Bravo arriba. Y se le termina el tiempo a Boca en el primer tiempo. Así se fue entonces Carlos Bianchi. Tras ser expulsado por Néstor Pitana, en marcha la parte final de este espectáculo deportivo. Va el uruguayo, se viene el ex Peñarol. Con la pelota Alvin, Acosta, entra Silva, va Acosta, entra Silva, Acosta, va para Silva, el cabezazo, ¡gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol de Boca! Martínez de cabeza. Dice que sí, con la cabeza que Boca le gana a Colón, jugadón de Acosta. Y el gol del burrito Martínez para que el equipo de Bianchi le gane a Colón 1-0, pasados los 4 minutos de la parte final. Vean ustedes la muy buena jugada de Acosta por la derecha. Logra desbordar, adelanta la pelota, gana la posición y mete este centro, el cabezazo del burrito Martínez. La pelota pica y Pozo no puede evitar el primer gol del partido y el gol de Boca. Ahí está el centro de Acosta, el cabezazo de Juan Manuel Martínez. Boca le gana a Colón 1-0. Saca Alvin, Bernardelo. Colón parece apretar el acelerador ahora. Se viene con Prediger. Ricky Gómez, centro, está, cabezazo. Impresionante. Impresionante sobre la línea, la sacaron y la pelota va al córner, piden gol, ¿eh? Chiqui Pérez, no fue. Chiqui Pérez la sacó sobre la línea, sí, decime. No, a mí me parece que no entró. Aquí va a venir el centro y aquí va a entrar un jugador de Colón que cabecea Franco. La pelota me da la impresión que no entró, a ver. Vamos a ver. Aquí viene el cabezazo.
El juez de línea no marca absolutamente nada. Va para Martínez, son 5 contra 4. Ahí va el pase interior, está el gol. Atención por Fernández Silva. ¡Ah! Pozo. Pozo que la manda el tiro de esquina. Salva Colón, venía el segundo de Boca. El partido es bueno, Alejo, ¿eh? Es bueno. Ahora tiene ritmo así de vuelta. Aquí está la repetición de la muy buena jugada de Boca. Es Paul Fernández que se la deja a Silva. No puede definir. Llamó Morán, va a entrar Gigliotti en Colón. El burrito Martínez que descarga para Silva. Frena Silva, buena pelota por el centro para Sánchez Miño. Atención, entra Paul Fernández por el medio. Más atrás espera Acosta, siempre completa Sánchez Miño. Tapó Pozo. Pozo, seguro, manos de acero para el arquero de Colón. Los dos capitanes, los dos arqueros. Antes Orión, muy bien. Después Pozo, el arquero de Colón, muy bien. Acá está. Sánchez Miño amaga a tirar el centro, pero después remata de zurda. Estaba bien parado. Esta es una muy buena imagen para que ustedes vean que fue una llegada nítida de Boca para marcar el segundo gol. Vamos a ver quién dispara. Ahí va la pelota para Sánchez Miño. Pues cerca, que pasó es córner. Tiro de esquina para Boca. Rozó en un hombre de la barrera, ¿no? De Colón. Dale, dale, dale. A ver, me parece que sí, ¿no? Sí, no, la tocó el arquero. Gana Boca por 1-0. Se viene el ataque, Luque. Sigue, Luque, ahí va al centro. Atención, el empate, Tito. Orión, fenómeno. Gigante, maravilloso. Estupendo, Orión. Acaba de salvar la caída de su arco. Acaba de mantener viva la victoria de Boca sobre Colón de Santa Fe. Ramírez se lamenta. El delantero de Colón dice, si no entro esta, no, no entra ninguna. Orión, fantástico. Vean ustedes, el centro... Queda a mitad de camino, va, ahí está, el manotazo y en dos tiempos el arquero de Boca, también figura de esta victoria hasta ahora de Boca, 1-0 sobre Colón. Se van a recuperar 4 minutos. Ahí la ven de nuevo. Mirá vos la pelota que tapó. Cabezazo de Ramírez, fue bueno, pero estaba Orión ahí. Pide abierta la pelota Luque, va para Martín. Avanza Martín Luque, quiere desbordarlo, persigue Alvin. Luque centro, ahí está Caire. Y el arquero Orión una vez más se pone el traje de figura de la noche y se queda con el golpe de cabeza. Le ahoga el grito sagrado a Colón. Y es apretada la victoria de Boca ahora. Por estos méritos de Colón, Luque por izquierda desbordando. Ahí viene, mire, el número 24, el centro. Y el cabezazo. Boca va a volver al triunfo después de aquel éxito ante Quilmes aquí mismo en la primera fecha del torneo. Se viene el tiro libre. El equipo de Boca que ya está en los cuartos de final de la Copa Libertadores ahora también. Logra 3 puntos muy importantes en el campeonato para dejar atrás una racha negativa. Ha ganado Boca en la Bombonera. Ganó Boca. Ganó el equipo de Bianchi. 1-0 por gol de Juan Manuel Martínez. Martínez a los 4 minutos de la parte.